había dicho el hombre clave, me parece, en el combate, Hugo López-Gatell, que iba a haber 10.000 muertos, y evidentemente ya no son 10.000, son 50.000. ¿Va a permanecer él como encargado de este plan? ¿Habrá alguna modificación? ¿Qué es lo que está pensando usted después de esta cifra? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y los invito a suscribirse en nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. También les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de Tablero Político, el canal de nuestra querida amiga y compañera Sharon Salgado, para que no se pierdan la información que ella también les va a estar compartiendo. Y bien, pues pasando a la información, resulta que de nueva cuenta se hizo presente en conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión en Baja California Sur, Irving Chillón, este reportero de TV Azteca, que no hace otra cosa más que ir a confrontar, ir a, ¿cómo decirlo?, ir a querer hacer su desmadrito a las conferencias, y en esta ocasión fue para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador la destitución de Hugo López-Gatell. Según, de acuerdo a las palabras de Irving Chillón, López-Gatell no está haciendo absolutamente nada y no está dando el ancho como subsecretario de Salud. Vamos a ver la siguiente información. Y es que resulta que en redes sociales está siendo tendencia el hashtag Irving Chillón por la participación que tuvo este reportero en la conferencia. Otra vez el cachetes. La obesidad, Irving Pineda, es parte de la comorbilidad o SNT, que te llevan más rápido a la enfermedad por C19, por la debilidad de tu sistema de defensas. En México, 5 de 10 pérdidas humanas fueron por esa SNT. Mañana escribes y te enseño las vocales, Irving Chillón. Y también, o sea, son muchos comentarios. Vean lo que pasa cuando permiten que los pequeños tomen refrescos y coman papitas. No te conviertas en Irving Chillón. Cuida lo que te llevas a la boca. No a la venta menores de estos productos con altas cantidades de azúcares y de grasas. Son muchísimos los comentarios que están haciendo que el hashtag Irving Chillón esté en tendencia como redes, en las redes sociales, en Twitter en esta ocasión. ¿Qué fue lo que preguntó que tanto descontento estuvo generando? Bueno, vamos a escucharlo en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ustedes me dirán si estuvo buena, si no estuvo buena la pregunta, si concuerdan, si fue innecesario, si Irving se hizo presente, si este reportero se hizo presente. Nada más para continuar con el golpeteo de la oposición. Sector turístico, a finales de año. Presidente, ayer, de acuerdo al conteo que hace el gobierno federal, suman más de 50.000 muertos por COVID-19. ¿Esto qué representa para el gobierno federal? ¿Habrá un cambio en el plan para contener la epidemia? Había dicho el hombre clave, me parece, en el combate, Hugo López-Gatell, que iba a haber 10.000 muertos, y evidentemente ya no son 10.000, son 50.000. ¿Va a permanecer él como encargado de este plan? ¿Habrá alguna modificación? ¿Qué es lo que está pensando usted después de estas cifras? Bueno, que ha habido un manejo responsable de parte de los científicos, los especialistas del sector salud. Quiero también hacer un poco de memoria, porque a veces se olvidan las cosas. Cuando comenzó la pandemia, yo di a conocer, incluso en la reunión del grupo de los 20, del G20, en una teleconferencia donde estuvieron los jefes de estados, primeros ministros, presidentes de las 20 naciones consideradas más importantes en lo económico,
Bueno, di a conocer que la pandemia debía manejarse con responsabilidad y con profesionalismo, y que los políticos no éramos todólogos, sábelo todo, que por eso teníamos que guiarnos, apoyarnos, asesorarnos por los científicos. Y eso fue lo que hicimos en México. Y por eso se decidió crear un grupo del sector salud integrado por eminencias. Son los mejores científicos del país los que están conduciendo la estrategia para enfrentar la pandemia. Estamos hablando de eméritos, de investigadores destacadísimos y de especialistas. No hay médicos generales, lo digo con todo respeto. Estamos hablando de doctores, pero pensando en nivel académico, con los grados más altos. Entonces, son muy buenos. No hay en el mundo un equipo así que esté manejando la pandemia. Y gracias a ellos hemos podido enfrentar esta pandemia. No me gustan las comparaciones, siempre lo he dicho, porque no se puede comparar las desgracias de los pueblos, de las naciones. Pero en el concierto de las naciones afectadas por la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados, a pesar de que tenemos elementos que nos afectan, sobre todo las enfermedades crónicas. El pueblo de México, desgraciadamente, es de los pueblos con más padecimientos por enfermedades crónicas, que es lo que más ha afectado con la pandemia. ¿Por eso es la cifra de 50 mil? En parte es mucha hipertensión, mucha diabetes, mucha obesidad. Hace poco dije que en la entrevista que tuve con el presidente Trump, cuando tratamos el asunto, le dije, hay otra epidemia que está alentando el COVID-19, y es lamentable, pero cierto, le dije, que ustedes ocupan el primer lugar en obesidad en el mundo, y México tiene el segundo lugar en obesidad en el mundo. Y por dignidad y por principios, me quedé callado y no hice otro comentario de que en obesidad infantil tenemos el primer lugar en México. Entonces, esto nos ha afectado, nos ayuda, a diferencia de otros países, porque se tienen que ver las cosas con todas las circunstancias.
contextualizando bien, no sacando de contexto. Nos ayuda, así como nos perjudica lo de las enfermedades crónicas, nos ayuda que somos una población joven en promedio. El promedio de edad del mexicano es menor al promedio de edad del estadounidense, del europeo. Y la pandemia afecta más a quien tienen, a quienes padecemos de enfermedades crónicas y a los adultos mayores. Entonces, esa es una situación, pero por cuestiones políticas, yo diría por politiquería, nuestros adversarios o quienes no han estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo López Gatell, y yo lo considero un profesional de primer orden y tiene todo nuestro apoyo. Y si nos vamos a resultados, si a pesar de todo decimos lo que cuentan son los resultados, suele decirse en política lo que cuentan son los resultados, yo les diría que en el continente americano estamos en el quinto lugar en fallecimientos. Nos duele mucho, y ya dije que es hasta de mal gusto lo de las comparaciones, pero son más los fallecidos de acuerdo a la población en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú, que en México. Y bien, pues ahí está la respuesta de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a Irving, quien, bueno, va y presenta estos datos y todavía le cuestiona si es buena la estrategia o no, y si tiene que seguir Hugo López Gatell. Ya lo dijimos en un video anterior aquí en Patria 24/7, no existen los Hugos López Gatell necesarios para andar detrás de todos y cada uno de los mexicanos, recordándonos que tenemos que tener distancia con el resto de personas, que tenemos que portar cubrebocas, que no hay que tallarnos ojos, que no hay que meternos las manos a la boca, que hay que estarnos lavando continuamente nuestras manos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.